Queremos hablar en el Triángulo de la Confianza del exhibicionismo y la felicidad en las redes, porque con un uso más cotidiano e intensivo de estas en Cuba, llegaron también hábitos nuevos y nuevas maneras de expresarse en ellas. Afectos, emociones y opiniones son vertidos con todo desprejuicio y pareciese que no importa mucho el destinatario. Tanto mujeres como hombres, en una buena mayoría, se empeñan en promoverse en las redes desde sus cualidades físicas, exhibiendo partes voluptuosas de su cuerpo. ¿En qué estamos pensando cuando publicamos este tipo de imágenes? ¿Nos hemos vuelto más exhibicionistas? ¿Qué perseguimos con este tipo de comportamiento? Para ese propósito, invitamos al fotógrafo Oscar Coro, a Melissa Rodríguez, estudiante de periodismo, y a la psicóloga Daibel Pañellas. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Saludos, bienvenidos al Triángulo de la Confianza, esta vez desde una de sus sedes itinerantes, el Palacio del Segundo Cabo, que es el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. Bienvenidos, mis invitados, al Triángulo de la Confianza. Hoy el tema que toca es el exhibicionismo en las redes. Suena bien altisonante, bien peliagudo, pero quiero empezar por una pregunta, ya que tú estás graduándote de periodismo, tú eres fotógrafo, Daibel es psicóloga. ¿Somos los cubanos exhibicionistas por idiosincrasia? O sea, ¿nos gusta mostrarnos? El auge que ha tenido las redes sociales en Cuba han evidenciado y mostrado el deseo de hacerse ver de la mayoría de los cubanos que participan de esto, y pudiera decirse que sí, que somos exhibicionistas. Estoy explorando, estoy intentando, o sea, sacar de ustedes lo que ustedes ven y disfrutan también en las redes. ¿Consideran ustedes que somos exhibicionistas? A ver, desde el punto de vista mío como fotógrafo y el trabajo que trato, que en este caso es un trabajo hasta cierto punto bastante polémico dentro del tema de la fotografía, que es la fotografía erótica, que en su creación como tal es exhibicionista, ¿sabes? Entonces, por tanto, yo considero que sí, existe un poco de exhibicionismo en todo lo que hacemos a través de las redes sociales y a través también de los medios que usamos para hacernos ver en esas redes sociales, ¿no? O hay personas que lo usan con fines profesionales, otras personas lo usan con fines sociales, otras personas lo usan con fines comerciales, también por decirlo. En un sentido general, las redes sociales sí vienen a ser un medio de exhibición como fenómeno como tal, ¿no? Pero en Cuba actualmente, por supuesto, influye más y es como un boom ese medio donde el cubano o la población en general lo usa también con ese objetivo. Todo el mundo quiere hacerse un selfie. Exacto. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una selfie? No, eso no, a mí no me obliga. Yo creo que como rasgo identitario cubano, el exhibicionismo no es de los rasgos que salen como parte de nuestra identidad. También ahí habría que hacer una conceptualización de, yo creo que aquí estamos hablando esencialmente del asunto de mostrarse en las redes de una manera más general, porque también para la psicología el exhibicionismo connota la excitación sexual a partir de la exhibición justamente de los genitales. No se está hablando de eso necesariamente. Yo creo que Cuba no es extrovertido y en cualquier caso hay una heterogeneidad creciente de nuestra población, así que yo no me comprometería con decir que sí. ¿Entonces somos extrovertidos? Sí. ¿Y en esa extroversión cuántas cosas caben en las redes? O sea, nos hacemos selfies, nos mostramos, no sé, torsos desnudos, talles. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo lo ven ustedes desde sus propios espacios con sus amigos? Tú acabas de decirme que sí, que hay un boom y que, además, yo creo que sí, que el boom existe, ¿no? Tú ves los Facebook de las personas y ves muchas personas que incluso tienen o son profesionales o responsables y tal, y se muestran de esa manera. Es que estadísticamente está demostrado que Facebook es la red social más usada en Cuba. Más allá de una apertura al internet por parte de la isla, que Facebook, una red social donde
exhibes y enseñas el aquí, el ahora y el qué soy, que esté de moda y sea utilizada por más del 70% de la población conectada en Cuba, dice mucho de si mostramos o no lo que somos, si enseñamos o no, qué publicamos, qué no publicamos. Y funciona de esa manera. Funciona de esa manera. ¿Te ha traído alguna vez algún conflicto, como tú dijiste que tenías tus trabajos que eran polémicos? ¿Has tenido conflicto por esto con personas que te han señalado? Sí, sabes, realmente desde el momento que yo inicié este trabajo, estaba consciente que iba a tener conflicto. ¿Sabes? Eso era una cosa obvia en ese proceso de creación. Me ha sido también educativo, porque a través de él he podido como que conocer los distintos comportamientos que propios de las redes sociales me han conllevado como que analizar también, ¿no? Todo este tema de, ¿sabes? Como que las falsas apariencias, los falsos comportamientos, sobre todo en este caso yo como creador del receptor que está del otro lado en este caso del teléfono, que interpreta lo que ve de acuerdo a lo que él quiere, de lo que está sintiendo cuando está viendo mi trabajo. Pero sí, en muchos casos me he sentido, invadido, por decirlo de alguna forma. Y hasta en el ámbito familiar, ¿sabes? Realmente, hasta en el ámbito familiar resulta muy gracioso porque he tenido como que también educar a esas personas cercanas a mí para que no vean eso como que meramente como que un trabajo fotográfico, ¿no? A veces lo pueden confundir también como eso mismo, como una forma de exhibición, pero exhibición en el término que usted utilizaba, como de concepto como tal. Exacto. La psicóloga nos ubicó, es su tarea, colocar las cosas en su lugar. Sin embargo, ¿cómo tú miras el tema de un fenómeno? Por ejemplo, yo lo veo como demasiado cotidiano en este sentido, cuando miro las redes. O sea, tú sabes que incluso a veces Facebook te dice amigos de tus amigos y no sé qué, y ves personas que quizás conozcas, ¿no? Y de alguna manera ves personas mostrándose de esa forma. ¿Cómo miras tú este fenómeno? Mira, lo primero es que yo creo que para ser honestos, la psicología en particular, pero yo creo que en general las ciencias sociales tienen un pendiente con investigaciones sobre las redes sociales. Sobre las redes sociales. El uso que se está haciendo de las redes sociales, especialmente el uso acelerado ahora mismo en tiempos de COVID, definitivamente ha desatado múltiples dinámicas que van muy por delante de la teorización que tenemos desde las ciencias sociales del uso de las redes, que no se limita únicamente al consumo, sino a las motivaciones detrás del consumo. Porque una verdad básica para la psicología es que tú tienes un mismo comportamiento, pero puede ser analizado de múltiples maneras. Entonces, uno puede ver muchas personas, a lo mejor mostrando lo último que hicieron en el día, y las razones por las cuales lo hacen pueden ser muy diferentes. Eso es un primer punto que a mí me parece importante. Ahora, yo sí creo que como fenómeno de manera general está relacionado con una oferta de sentido de vida que también se impone en nuestras nuevas sociedades. Con una oferta en términos de qué cosa es felicidad, de, por ejemplo, el binomio, el winner y el loser, y el winner se muestra, y muestra ganador, además perdedor. Sus éxitos, exacto, y muestra además sus éxitos. Lo utilicé en inglés porque lo que es cool y lo que está de moda es decirlo en los términos en inglés. Entonces, o sea, estoy jugando con el asunto también de esto mismo, de la construcción de felicidad y de la construcción de estas ofertas de sentido. Y creo también que está relacionado no solo con grupos etarios más jóvenes, porque en las redes sociales se ve personas de todo tipo, pero creo que vale la pena cuestionar eso. Y eso se conectaría con lo que tú dices, Melissa, que me conecto en términos de, efectivamente, el 70% de la población está conectada, pero es el 70% de la población conectada. Y no es toda la población cubana la que está conectada. Claro. Entonces también habría que ver esa población que no accede o que no se conecta o que sencillamente no tiene los recursos para eso, si mostraría lo mismo o si quisiera mostrarse. Yo creo que es un pendiente ese claro. asunto. Sí. ¿Tú querías anotar algo? Un día un profesor en clase nos decía que muy cierto, el Facebook en particular, que es la red social de la que estamos hablando, es una plaza pública. Tú te encuentras de todo. Encuentras desde una mamá con su bebé dándole un biberón
hasta una señora de 80 años compartiendo una canción de Juan Gabriel, como encuentras un universitario compartiendo una foto de un campismo. Entonces, cuando tú vas a situar etariamente quiénes están o no conectados, sí es cierto que la mayoría son jóvenes, por esto de que somos millennial, de que estamos totalmente conectados, pero no deja de existir una población más adulta que también está conectada ahora. Los motivos por los que se conectan, lo que buscan en redes, los intereses, son los que varían desde cierto punto. Claro, vamos a hacer una pausita, ponemos el incienso y seguimos con el tema porque necesito explorar un poquito más las motivaciones y la cuestión de la, habíamos quedado de la extra, ¿cómo decías tú? La extroversión. En instantes estamos de vuelta, encendemos el incienso para propiciar así ese intercambio. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Y seguimos en el Triángulo de la Confianza hablando del exhibicionismo, de lo extrovertido que somos en las redes y de la felicidad también en las redes un poco. Quería explorar porque tú sacaste un tema a colación sobre el modo de vida, el reporte de vida que estoy dando, y tú dijiste por otro lado que tú eras millennial, o sea, estoy plenamente consciente. ¿Qué cosa es ser un millennial cubano? Millennial cubano es una, yo diría muy personalmente, que es una categoría de análisis muy propia de Cuba, porque la realidad en Cuba no es la misma que en otros países. Primero, millennial es un término que se aplica a toda esta generación nacida después del 2000, que somos los nativos digitales, que somos las personas jóvenes que tenemos una relación directa con la tecnología. En cambio, las personas mayores, ustedes de que nació no tiene celular. Yo soy un emigrantísimo digital. Usted es un emigrante. Emigrantísimo digital. Digital. Entonces, esa es la diferencia. Y cuando hablo de millennials, somos toda esta generación nacida después del 2000 que tenemos una relación y uso directo con la tecnología. ¿Tú eres emigrante o nativo digital? ¿Tú estás en término medio? Yo estoy en término medio. Ya. Sí. Y esa, profusión de imágenes que tú posteas todos los días en las redes, tiene que ver con un deseo expreso del intercambio, tiene que ver con un deseo personal. ¿Cómo te sientes después que tú posteas todas las mañanas tu imagen, la imagen que elaboras, supongo el día anterior, o te la piensas? Sí, hasta cierto punto es una mezcla de todos, porque desde el punto de vista mío como fotógrafo, desde mi creación, yo uso mucho los sentimientos para poder expresar eso en las fotografías. Entonces, para mí, en el caso meramente como felicidad, no lo veo así. O sea, solamente lo expreso porque es como un medio de comunicación, en este caso, y lo que quiero es mostrar como que ese trabajo a través de las sensaciones que experimento y llevarlo a cabo, plasmarlo en esas fotografías. Por supuesto, están mezclados, porque hay veces que, como mismo estábamos, ¿sabes? Estabas preguntándome si es meramente como un estado anímico de felicidad. Hay momentos que me resulta gratificante, por ejemplo, ver buenos comentarios, por decirlo de alguna forma, con respecto a ese trabajo que mostré, y hay veces que no es tan bueno, ¿sabes? Todo es bastante relativo. ¿Qué recibes más, comentarios aprobatorios o comentarios que critican tu trabajo? De las dos. De las dos. Sí. A ver, hay personas que lo critican, pero lo critican porque yo lo digo, porque no lo entienden. En el sentido de que yo pienso, ya eso es un criterio muy personal, que existe mucha falta de conocimiento dentro del tema erótico en la sociedad cubana. Daibel, ¿será que no nos estamos acercando al tema, o sea, como cubanos, como usuarios de la Internet, de una manera crítica? O sea, que eso tiene una salida más espontánea. Yo creo que hay de todo. Sin duda, la propia democratización de las redes. Del uso de las redes. Del uso de las redes. Lleva también el tema de una aproximación que también puede ser ingenua. Y muchas veces las redes que se generan a partir de determinados tópicos, de determinados temas, son muy reactivos
e incluso sin mediación alguna. No sé, hay veces tú sacas a lo mejor una foto y ya se sabe que hay una norma que es el tema de darle like o comparte. Y ese tema de dar like o comparte es un feedback supuestamente de autoafirmación de aquello que salió. Pero los que dieron like o compartieron no necesariamente se pensaron muy bien por qué lo iban a compartir o por qué lo iban a dar. Y hay muchas razones detrás de ese like. Por ejemplo, esa es una cuestión. Entonces, yo creo que hay de todo. Se puede abrir ahí un conjunto de preguntas. ¿Cuál es tu foto de más like? Bueno, te la tengo que describir. No necesariamente, pero acércate de alguna manera metafórica. Bueno, fue una foto que hice al hombre de... O sea, como una crítica como la fotografía del hombre de Vitruvio. Ajá. Que es como que la perfección la física... La perfección en las medidas antropológicas. En las medidas del cuerpo. Entonces yo trato... Perdón, sí. Exacto. Yo trato a veces un poco en la fotografía como que contrastar... como que las cosas socialmente perfectas, o sea, como que trato de criticar un poco eso, todas las normas de medidas, de estereotipos sociales, por decirlo, ¿no? Y entonces la foto salgo yo desnudo y entonces hay una persona, un modelo atrás de mí, como que tapándome la parte de los genitales y yo con las manos abiertas, ¿sabes? Entonces como que se crea un contacto visual ahí un poco raro porque no se sabe si es un montaje, si es... otra persona que lo está haciendo y como se nota que no son los brazos míos, como que es como que causa un poco de, o sea, como que de impacto visual, exacto. Inquietud. Y es, tiene una persona atrás y a lo mejor es el mismo, un montaje, y, ¿sabes? Tuve bastante... ¿Cuándo la hiciste? ¿Eh? ¿Cuándo la hiciste? En el 2019. Ah, mire, lleva la estadística, así que sí te interesa, sí te interesa. Hace 2 años y sí te interesa cómo te siguen en las redes. ¿Cuál es tu foto con más like? Mi foto con más like es una foto que tengo en los 500 años de La Habana, en una calle con lucecitas de noche, parezco riéndome, pero es que mi comunidad de amigos consume ese mismo contenido, ese estilo de foto. Las redes te agrupan por algoritmos, creas comunidades de amigos con intereses afines. Entonces, mis amigos, ese es el tipo de foto que consumen. Y esa es mi foto con más reacciones en redes sociales. ¿Es usual en ustedes, los estudiantes universitarios, este tipo de fotos donde pues, los semidesnudos, digamos, mostrarse o mostrar también escenas de la vida que son como demasiado privadas, como qué sé yo? En los usuarios de universitarios particularmente, lo que tú creo que hay una conciencia más plana de la imagen que tú proyectas en una red social porque es la cara que tú estás dando al mundo. Y uno se lo toma con más seriedad, ¿no? Desde mi experiencia, no es muy usual el erotismo en los universitarios, pero sin embargo sí es usual compartir momentos de Juegos Caribes, grupos de amigos, salidas, quizás fotos un poco artísticas con esto de te vendo un estilo de vida que es muy usual en el mundo, pero en Cuba recientemente nuevo, que es el estilo de vida que uno consume y se apropia en las mismas redes sociales de determinados influencers y actores de redes sociales que... Me gustaría conectarme con ella en otro rol. Yo no publico, así que ni me preguntan de los likes. Pero, por ejemplo, pero algo muy interesante que ella hablaba del tema de, o sea, y que tú estabas preguntando del contenido de lo que se postea. Yo creo que eso incluso también forma parte de cuestiones que tenemos preconcebidas y que también está cambiando. Por ejemplo, ella es una estudiante de quinto año de periodismo, que las carreras van marcando una cultura diferente. Yo soy profesora de psicología y te digo que los estudiantes del primer año de mi facultad tienen perfiles en WhatsApp que ahora mismo me quedan muy cercanos porque estamos trabajando en WhatsApp, a nivel y que son profundamente eróticos con connotaciones que incluso han llamado la atención en términos de ¿cuál es tu intención y cómo tú te vas a posicionar como profesional con una foto de ese tipo? Entonces, fíjate que hasta eso, no estoy desmintiendo lo que dices, sino el hecho de cómo va cambiando la dinámica de los propios contenidos y de nuevo se conecta con, al final con algo que está instaurado, porque cuando tú le preguntas a los estudiantes te dicen, profe, pero si eso es lo que hay, usted no ha visto Facebook. Entonces, hay un tema que yo creo que también se conecta con la felicidad, que no tiene que ver solamente, yo creo, con la imagen que se proyecta, de la que de alguna manera hablé en términos de los ganadores, sino también la propia satisfacción que experimenta el ser humano que postea o que da likes
que uno puede ser Oscar diciendo me gusta lo que estoy haciendo y tal, y el otro tiene que ver con que en la medida en que tú des like y que tú también respondas a la necesidad de ese que está posteando y que forma parte de tus contactos, tú estás ganando satisfacción porque para ti es importante ser parte de ese grupo o ser reconocido por esa persona. Hay algunos grupos en los cuales incluso te chequean y te dicen, oye, hoy posteé y yo no he visto que tú me diste like. Pero hay una diferencia muy interesante, es que en cuanto a red social, la profe decía lo de WhatsApp, hay muchas redes sociales y cada red social tiene un uso diferente. El uso que se le da en Facebook, al Facebook, no es igual al uso de los estados de WhatsApp. Claro. Sí, sí, cierto es que Facebook... Oye, como todo el mundo te espía en los estados de WhatsApp. Yo a veces pongo un bolígrafo y cuando miro por la noche tengo 200 y pico personas. ¿Cómo tienen tiempo las personas, con todo el respeto, porque son personas a que respeto muchísimo, para mirar el estado de WhatsApp? Tú lo haces, ustedes. No, sí, están mira, escudriñando lo que postea todo el mundo, todo el tiempo. A ver, mira, para que es un fenómeno hasta bastante interesante socialmente, porque por lo menos en mi caso, yo tengo las redes sociales bastante definidas por sectores sociales, por decirlo de alguna forma. O sea, mis redes, Facebook, Instagram, son redes como que más bien públicas, que las uso realmente para mostrarme al mundo. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Ya estoy hablando con propiedad. ¿Viste? Bueno, realmente yo uso más el Facebook. Facebook. Es la plataforma que más uso. Tengo alrededor de, ¿sabes? Ya tengo el máximo, son los 5,000. Mira. Y aparte de eso están los seguidores que ya voy casi como por 2,000. O sea, en un total de hace 7,000. Pero entonces, por eso el te lado, hace feliz. No es que me haga feliz, pero es como que hasta cierto punto, como medio de comunicación, eso te da la medida de que las personas, por lo menos, tienes un gran alcance, ¿sabes? Tienes de cuando empecé, ahora a este punto de mi etapa, o sea, como medio de comunicación, he evolucionado, ¿entiendes? ¿Qué retos te impone ese público? Porque yo me imagino que tú te pensarás tu fotoerotismo de alguna manera. Sí, tengo que estar tienes que exprimirte el cerebro todo el tiempo intentando satisfacer eso. El cerebro no para. El cerebro es desgastante, no para. Realmente, es desgastante. Ya, y en tu caso, todo es más tranquilo. Todo es más tranquilo. Yo porque como periodista, o sea, la profesión me implica una relación directa con los públicos y estar observando constantemente cómo se mueven las dinámicas, qué se consume, qué no se consume, qué está de moda, qué no está de moda, pero no es tan estresante como él. Esa presión de tengo que publicar, porque primero la red social me lo exige. No, él está totalmente presionado con eso. ¿Te imaginas tú en una circunstancia de satisfacer desde el punto de vista de imagen a tus alumnos todo pero, el tiempo? Pero fíjate qué interesante. ¿Sí? Eso también ahora me motiva. El tema de la fama. O sea, hablando de ofertas de sentido, cada vez más cuando se buscan las motivaciones de las personas, no solo de los grupos jóvenes, el tema del reconocimiento, que es una necesidad humana básica, va siendo importante. En otros momentos, ¿quiénes son los famosos? Los deportistas famosos, los artistas. Pero ahora en Facebook es como que de alguna manera tú puedes tener tu instante de fama o tus múltiples momentos tu de fama. Y puedes contabilizar tu popularidad. O sea, las redes sociales te dejan contabilizar si eres popular o no eres popular. Exactamente. Un tema de lo más interesante a raíz de que hoy era el programa, se me generó ayer con mi ahijada, que está en primer año de comunicación, y me decía, vamos a hacer una cosa. Y me hablaba del tema, ella le sigue a los artistas y todo lo demás, cómo va aumentando el perfil de famosos que postean a sus hijos desde pequeñitos. Sí. Es que es hoy parí y desde hoy el niño tiene un perfil de Instagram, sobre todo en Instagram. Y yo le dije, es un temazo, porque es el tema de cómo ese desde bebé está construyendo ya una identidad en las redes que obviamente no construye él. Claro. Es la identidad claro. que le están construyendo sus padres. Y a mí me resultaría súper interesante. No tengo criterio alguno de juicio sobre el asunto. Es que me llama muchísimo la atención. ¿Qué significaría? Y una de las cuestiones que me pregunto es esa. ¿Será presión sobre ese niño que va creciendo el tener que responder a un perfil de esa manera? Eso me parece increíble. Vamos a hacer una pausita. Gracias a ustedes por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Mazón y San Miguel, donde está el canal Habana. También son muy bienvenidos comentarios a través del correo electrónico este que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes, estamos de vuelta. Y seguimos hablando de exhibicionismo.
extroversión y felicidad en las redes, en el triángulo de la confianza. Te preguntaba, tú querías, te dejé como medio colgado con una opinión, pero ¿qué te parece si dentro de 2 años tú te atrapas en las circunstancias de estar posteando en Instagram fotos para tus alumnos de tu vida privada, de tu... Yo creo que eso hablaría mucho de mi evolución como persona y del contexto en el que estamos. Yo prefiero... Lo asumirías con tranquilidad. Bueno, es que si fue mi decisión personal, a algo respondería. El tema no es estar inquieto o no estar inquieto. Yo creo que el asunto es saber por qué uno hace las cosas. Claro. Una pregunta más. ¿Construimos la imagen que queremos de nosotros en las redes? Claro. ¿O tú eres totalmente transparentemente y espontáneo? En el caso mío, todo es muchas veces construido. ¿Sabes? Porque realmente a través de esa imagen yo quiero demostrar sentimientos, quiero demostrar un carácter, quiero demostrar algo que realmente en ese momento yo quiero que a lo mejor hacerlo llegar. Pero hay personas que sí lo muestran también como realmente lo son, ¿entiendes? Eso es, yo digo que es, la red social está hecha para que cada cual se exprese de la forma que desee. Es que en la red social tú eres lo que quieres ser. Exacto. Y al final, el punto de uno de los principales conflictos que hay es real lo que estoy mostrando, es mi vida real la que yo muestro. Yo todos los días voy a un lugar caro y bonito, yo realmente hago ejercicios. Entonces, ahí está uno de los principales conflictos desde las redes sociales. O todo el tiempo estoy en circunstancias cool, como dijiste. O circunstancias, la vida de nadie es cool al 100%. Sí. Yo creo que la vida es otra cosa, igual. La vida es otra cosa. ¿Cómo se imaginan ustedes, por ejemplo, o cómo nos imaginamos los cubanos con un uso cada vez más popular del acceso a Internet? A mí me preocupa. ¿Sí? Esto es para finalizar, así que miren a ver lo que dicen. O sea, que no me abran más temas, sino que cierrenme. ¿Por qué te preocupa? Bueno, ¿sabes? Porque veo que cada vez se está perdiendo un poco más, te lo digo hasta por el mismo círculo mío de amigos, la interacción. Más allá del tema COVID, ¿sabes? El proceso que estamos viviendo ahora, las redes sociales, el mismo proceso de implementación en la sociedad cubana, veo que ha ido como que deteriorando esas relaciones interpersonales. Esperar que pase el tiempo a ver qué sucede, pero a mi idea veo que está un poco en detrimento de esas relaciones. ¿Y cómo lo piensas tú? Yo no lo veo nada negativo, o sea, no lo veo nada realmente totalmente negativo al uso de las redes sociales. Yo creo que el conflicto va en la responsabilidad con la que usas la red social y en para qué la usas. ¿Qué dice la psicóloga? No, yo creo... No te dejé de última, sino porque ya me había pedido la palabra. No. Yo creo que claro, definitivamente se imponen nuevos patrones, se impone el uso de las tecnologías. Yo creo que es un reto, efectivamente, poder convivir, no perdiendo nuestra esencia humana. Y otro tema que no va directamente del uso de las redes, pero conecta con ello, y fue la propuesta inicial, es el asunto de también el reto de no creernos que toda nuestra sociedad está conectada. Claro. Entonces, el acceso y el uso de las redes como un elemento de exclusión que está también como parte de las dinámicas de la sociedad cubana. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que nos han dedicado en el Triángulo de la Confianza, por venir. Gracias a ustedes por la sintonía y recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.